En la sesión de hoy estamos viviendo el mejor ejemplo de cómo un blue chip puede animar al IBEX 35 Inditex, que ha presentado resultados antes de la apertura. Es el mejor valor del IBEX, con alzas superiores al 3%, y está impulsando a nuestro selectivo, que sube más de un 1%. La textil ha anunciado una mejora tanto en el beneficio como en las ventas, y también un incremento del dividendo de en torno al 15% en todos los casos. Unos buenos resultados, dicen los analistas, como viene siendo habitual en esta compañía. Animado un IBEX 35 para el que nuestros expertos son optimistas. Creen que vamos a ver a corto plazo ese nivel de resistencia de los 9.150-9.200 puntos, y lo vamos a ver en buena medida gracias a la estabilización del precio del petróleo. Los países productores parece que tienen la voluntad de ponerse finalmente de acuerdo, y se espera que el 20 de marzo haya una reunión en Rusia y que lleguen a un acuerdo respecto a esa congelación de la producción de crudo. Otro tema muy importante, por supuesto, es la reunión del Banco Central Europeo, que se celebrará mañana mismo. Hay una sensación de que Mario Draghi va a decepcionar, porque las medidas no van a ser suficientes, van a ser menos de lo que espera el mercado. Vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Dicen los expertos de Link Securities que en el momento actual, además, el mercado está dominado por los traders, de ahí esos movimientos bruscos hacia al alza y a la baja, y por eso dicen que el Banco Central Europeo tiene en esta ocasión una papeleta más difícil que en otras.